Miles de perredistas y ciudadanos marcharon este domingo en esta capital en contra del gasolinazo y en repudio al presidente Enrique Peña Nieto, en dos protestas simultáneas. La primera, con alrededor de 5.000 asistentes, fue encabezada por líderes, diputados federales y locales del PRD, así como el alcalde del municipio de Centro, cabecera de Villahermosa, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Con banderines y pancartas en mano y gritos de no al gasolinazo. ¡Fuera Peña Nieto! Los perredistas marcharon desde el velódromo de la ciudad deportiva a plazas de armas, donde el diputado federal y dirigente estatal del Sol Azteca, Candelario Pérez Alvarado, dijo que mediante protestas en las calles y en el Congreso de la Unión buscarán revertir el incremento al precio de las gasolinas. Rechazó acusaciones, principalmente de Morena, de que su partido votó a favor de la Ley de Ingresos 2017 que contemplaba alzas a los combustibles. Reiteró que los legisladores perredistas votaron en contra de la liberación del precio de las gasolinas y que no es la primera vez que con engaños pretenden poner al partido mal con la gente. El PRD, sus dirigencias nacional y local y sus representantes populares en las cámaras nos opusimos a aprobar cualquier iniciativa que afectara el bolsillo de los mexicanos o al patrimonio de la nación, sostuvo. El alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, dijo que es necesario manifestarse por los cauces legales y vía pacífica para expresar nuestro malestar e inconformidad por el alza de la gasolina. En ese sentido, el edil perredista anunció un plan de austeridad en el Ayuntamiento de Centro que contempla reducción de salarios de los funcionarios, desde el presidente hasta directores, así como el gasto de celulares y renta de vehículos. Vamos a eliminar los privilegios y nosotros vamos a pregonar con el ejemplo con un plan mucho más acorde a la situación que vive el país, mucho más rígido y fuerte, señaló. En la otra marcha, participaron alrededor de 100 trabajadores petroleros y dirigentes del Comité de Derechos Humanos de Tabasco Codeutab, así como el ex candidato independiente a la alcaldía de Centro, Pedro Contreras. Con pancartas también repudiaron el gasolinazo, pero también aprovecharon y tildaron de hipócritas a diputados federales del PRD que, aseguran, avalaron el aumento al precio de los combustibles. Algunas tiendas y comercios cerraron sus puertas en el trayecto de las marchas por temor a saqueos, como ocurrió el pasado 4 y 5 de enero, cuando fueron atracados alrededor de 20 establecimientos en 4 municipios, con saldo de más de 40 detenidos. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días, hasta pronto.